el color de su cielo. Para el color de su cielo, Sevilla cogió el azul. Para el color de su cielo, Sevilla cogió el azul. Para el color de su cielo. Para el color de su cielo, de plata para su río. Giralda de caramelo, de plata para su río. Giralda de caramelo. Y anda buscando un colado y sigue sin encontrarlo. Para pintar gran poder la noche del Viernes Santo. A la orillita de un río, levantó una gitana de barro una chabola, y en el río se lavaba, nadaba desnuda y sola. En la otra orilla, un payo con ojos negros levantó una mañana con gavillas de un consombrado para enamorar a la gitana. Ahí aprendieron a nadar y en el río bautizaron la orilla a capricho de la gitana. Ahí al sombrado le puso en Sevilla y a la chabola Triana. Sevilla, Sevilla, yo no sé cantar, pero sé. Sevilla, Sevilla, y en el primer puente me viste en la frente. Y déjame pasar, Sevilla, Sevilla. Cuando llega el mes de mayo, una alfombra de arena, el camino de los llanos, al son del tamborilero, cuando el cien pecado aflora del color de la amapola, van saliendo para el rocío, la tierra de la señora. Hay repiques de campana, la Virgen cambia su cara, de lejos al horizonte, ya despuntan los caballos y al sin pecado de Almonte. Ay, 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 y mira si es humilde, que al pueblo de la Virgen le sobra toda la plata y lleva por carrita solo un estribo de fragua. Thank you.
Quique, Rocío, hermanos Olaya. Muchas gracias, gracias chicos por todo lo que hacen cada noche. Es concursantes de Yo Soy del Sur. Digo. Tú aprendiste mucho aquí, ¿verdad, Quique? La verdad que sí. ¿Te sirvió mucho estar aquí en Yo Soy del Sur, Peque? Tu ayudita de taparme la nariz. Ah, pues mira, más de uno he tenido que usar la misma técnica. Estás cantando muy bien, Quique. Muchas gracias. Que lo sepas. Bueno, Rocío, a ti también te ha venido esta escuela bien. Muy bien. Y de donde nos encontramos con una niña más que retraída, con una niña que no daba, no hablaba, no por no ofender, sino porque no se atrevía. Y se ha soltado mucho en todos los sentidos, ¿verdad? Esto ha sido una escuela, como tú has dicho, y aquí se aprende muchísimo y sobre todo cuando escuchas a los que están ahí sentados. Y muchos proyectos que tenéis juntitos, este dúo, ¿no? Juntitos, eso es lo que queríamos anunciar, que estamos trabajando juntos y que próximamente lo que se avecina es muy, muy bonito y esperamos que disfrutéis cuando salga. Seguro que lo haremos. Muchísimas gracias por estar aquí y ya sabéis, esta es vuestra casa. Este aplauso es vuestro, hermanos Olaya.